Caminos cruzados. Parte 1. Han pasado muchos años desde que te fuiste. Tú nunca me conociste y yo nunca te he conocido. Una vez te vi en la televisión. Era un programa sobre migrantes exitosos. Hablaron de tu éxito. Y luego mamá dijo que eras mi padre. Así fue como me enteré. Mamá dijo que no debía intentar buscarte, que estaba mal, pero no pude evitarlo. Y logré encontrarte al final. Quiero que sepas que no te guardo ningún rencor. Aunque estemos separados el uno del otro, siento que tú siempre estás cerca de mí. No creo que seas una mala persona. Todas las personas viven como pueden. Lo que sea que pase en nuestra vida, tú siempre vas a ser mi padre. Tu hija, Maya. Buenos días. Buenos días. Quisiera rentar un auto. Su número de habitación, por favor. 1704. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Bien. Mejor una semana. Bien, 7 días. Su licencia, por favor. Es ciudadano canadiense, ¿verdad? Sí. Aquí tiene. Automático, ¿verdad? Estana, por favor. Si es posible. Un segundo. Extraño mucho una transmisión manual. Ah, tiene suerte. Tenemos uno. Pero no es modelo nuevo. No está muy bien. Bien. Firme aquí, por favor. En 10 minutos, el auto estará en la entrada. Tenga un gran día. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Vicky. ¿A quién? Ella vivía aquí hace muchos años. ¿A qué se refiere con muchos? Hace como 20 años. ¿20? La verdad, muchas personas se han mudado aquí. Compramos este departamento hace 5 años. De la familia de un militar. Aparentemente, antes de ellos está... Vicky. Vicky. ¿Tendrá alguna información? Digo, ¿investigó a los viejos dueños antes de comprar el departamento? No nos comunicamos mucho, incluso con los dueños anteriores. ¿Y usted quiere saber de alguien anterior? Muchas gracias, señora. De nada. Oiga, no se moleste. Creo que no es difícil encontrar a alguien en estos tiempos. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.
Buenas tardes. Buenas tardes. Busco al teniente coronel Garro. ¿Sergio Garro? Sí. Han pasado 3 años desde que él se retiró. ¿Cómo lo encuentro? A sus órdenes, mayor. Hola. Este hombre está buscando a Sergio Garro. ¿Garro? Sí. ¿Quién es usted? Soy un viejo amigo suyo. No nos hemos visto en 5 años. Intenté buscarlo por teléfono, pero el número ya no existe y no conozco su número nuevo. Sergio se retiró hace 3 años. Ahora tiene su propia compañía de seguridad. ¿Sabe cómo puedo encontrarlo? Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Sergio Garro? Dígale, por favor, que soy Barba. Pase, por favor. ¿Se puede? Amigo, me da gusto verte. Ven aquí, déjame abrazarte. Te Hola, ves Sergio. Increíble. Pues, ¿qué comes en ese país? ¿De qué hablas? No has envejecido para nada. Fuiste un cirujano plástico, ¿o qué? Tú también te ves descansado. Sí, Tania y yo recién volvimos. Dormí en la playa. Pasa. Veo que no has perdido el tiempo. Sí, algo así, yo creo. ¿Sabes, Alex? Hace 3 años... entendí que estaba cansado de hacerme cargo. Le di mucho a mi país. Y eso fue suficiente. Tenía que pensar en mí mismo, en mi familia, cómo mantenerlos, qué hacer. Bueno, ¿y cómo está Tania? Tuve una idea. ¿Y los muchachos? Pues tenía 2. ¿Y qué pasó? Ahora tengo 3. Felicidades. ¿Te imaginas? Un hijo nuevo. Quería una hija, claro, pero un varón no está mal. Vaya, el tiempo vuela. Sí, Alex. El tiempo vuela. Mira, ¿por qué estamos aquí? Vamos a algún lado. No te he visto en años. Soy el jefe aquí. El importante es todo. El día de trabajo terminó. Vámonos. Sergio, quiero pedir tu consejo. Alex, vamos a sentarnos, beber o comer algo, y luego te doy consejos. Me da tanto gusto verte. Catalina, me voy. Ya es suficiente, no, Sergio, no, es suficiente. No, tampoco. Bueno, ya dime qué es lo que te pasa, mi triste amigo. Bueno, lo que pasa... A ver. ¡Qué linda! Pero es muy joven. ¿Quién es? Es mi hija. Su nombre es Maya. Yo no supe nada de ella en todos estos años. ¿Lo puedes creer? Amigo, no quiero que te molestes, pero creo que ella se parece mucho a ti. Esa es la cuestión. Bueno, ya sabes, podría pensar en algún fraude, pero ella sí se parece a mí. Sí, y se me ocurre una pregunta razonable. ¿Quién es su madre? Nunca la mencionó en su carta. Por lo que entendí, su mamá no quería ningún contacto, pero aún así ella me escribió. Le respondí y ella no contestó. Por eso decidiste venir por tu cuenta. Pensé muchas veces, Alex, que serías castigado por tu poligamia. Oye, no te burles. ¿Por qué no? ¿Quién salió con casi la mitad de las chicas de la universidad? Está en el pasado. Sí. Pues, creo que su madre es Vicky. No, vi que sí, la recuerdo. ¿Y qué? Alguien más vivía en su departamento. No puedo encontrarla en internet. ¿Cómo y dónde voy a encontrarla? No lo sé. No te preocupes. Encontraremos a tu Vicky. Usaré a todos mis contactos. Después... ¿Se les ofrece algo más?
La cuenta, por favor, y otra botella de esto. Será para llevar. No discutas. ¿Y cómo esperas que...? A tu salud. No discutas. Salud, amigo. Bebe ya. Tania, basta. ¿Qué no se me permite beber un poco? No estoy solo. No había visto a Alex en años. Dile que le mando saludos. Está aquí agitando las manos. Te envía saludos. ¿Quién? Alex. No he cambiado en nada. Se ve como siempre. Bueno, ha perdido un poco de cabello, eso sí. Mira quién habla. Aunque está excelente de salud. Y podría ser... No, Tania, basta. Mi corazón está bien. Me tomé las píldoras. No duele. No siento nada. No podremos hablar porque Alex y yo estamos casi entrando a un túnel, en el túnel. Sí, eso es, yo te amo. Te mando muchos besos, cariño, muchos. Se preocupa por mí. ¿Qué pasa con tu corazón? ¿El de quién? El tuyo, ¿el de quién más? Mi corazón está bien. Sergio, Tania no estaría preocupada si estuviera bien. Bueno, Alex, hace 3 años mi corazón empezó a jugarme trucos. Yo estaba en una operación especial. Los criminales habían tomado rehenes. Esa bala no tenía oportunidad. Por suerte, sí, claro, traía un chaleco antibalas. Eso estuvo bien, pero de alguna forma, y puedes imaginarlo, estaba en el suelo con mucha sangre saliendo de mi nariz. Y de pronto, entre una neblina, vi el rostro de Tania y a mis hijos mientras estaba tirado ahí. Pensaba si había muerto. ¿Quién los necesitaría? ¿Quién se haría cargo de ellos? Y en ese momento, Alex, decidí que si iba a vivir, diría al demonio con todo. Me retiraría de inmediato. Y sobreviví. Soy fuerte, ¿sabes? Bueno, ya basta. Anímate, encontraremos a tu Maya. Quiero beber otro rato. Bebamos por tu Maya. Anda ya, amigo. No, Sergio, es suficiente. Me voy a casa. ¿A dónde? A mi hotel. ¿A tu hotel? Eres un aburrido. Por cierto, ¿dónde estamos? Alex, ¿sigues dormido? ¿Quién va a buscar a tu hija? ¿Qué hora es? Es hora de ver a tu extraviada Vicky. ¿Qué? ¿La encontraste? Así es, así es. Pensé que había encontrado la dirección. Intenté recordarla. Centro Médico Vida, en el número 12 de la calle Prospecto. No lo olvides. Sergio, eres... Alex, no digas nada, nada. De acuerdo, compra y buena suerte. Thank you.
Buenas tardes. Hola. Tengo que ver a la señora Victoria. ¿Su nombre, señor? Soy un viejo conocido. Bien, un momento. Hola, señora Victoria. Tiene una visita, es personal. ¿Cuál es su nombre? Alex Barba. Alex Barba. ¿Hola? ¿Hola, señora Victoria? Sí, bien. Tome asiento, ella bajará en un momento. Muchas gracias. Años queriendo hacer eso. Vicky, espera. Tengo que hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Vicky, escúchame. Te escuché durante mucho tiempo, Alex. ¿Recuerdas por cuánto? Yo sí. 2 años y 6 meses. Hasta que lo destruiste todo. Temo que no tenemos nada de qué hablar. ¿Por qué ocultaste a mi hija? ¿Qué? Maya, ¿por qué me la ocultaste? ¿De qué estás hablando? Sé que tengo una hija. ¿Entonces hablamos? Por supuesto, si tienes tiempo. Espérame en el café de enfrente. Cuando estuvimos juntos, Alex, seguido imaginaba el rostro de nuestra hija. Quería imaginar cómo sería ella. Pero no, ella no es mi hija, Alex. Pero si no eres tú, ¿quién? Creo que debes preguntarle a Karina. ¿Eso crees? Sí. Me dijiste que tuvieron un romance. Te dije que estaba enamorado de ella. Si hubieras estado enamorado, no la hubieras botado tan rápido. Bueno, oye, Vicky, yo no vine a revivir el pasado, ¿no? Quiero saber quién es la chica. Hasta ahora solo estaba seguro de que tú eras su madre. Fui madre hace mucho tiempo, Alex. La madre de un gran hombre, Platón. Y él no es tuyo. Me alegra oír que todo resultó bien para ti. Pues resulta que tuve que criar a mi hijo sola, Alex. Resultó así. Pero todo hubiera funcionado contigo. ¿Es cierto? Lo lamento. Si quieres encontrar a tu hija, ve con Karina. Si se embarazó, entonces ella no te hubiera dicho, estoy segura. ¿Qué? ¿No la has visto desde entonces? No la he visto desde que me dejaste por ella. Rompiste nuestra amistad, Alex. Lo lamento. Yo también. Escucha, Vicky, yo he cometido muchos errores en mi vida. Perdóname, por favor, si puedes. Tal vez no ahora, tal vez después. No sé cuánto tiempo necesites. Perdóname si puedes. Si puedo, te perdonaré algún día. Thank you.
Hola, David. Hola, Alex. Te ves bien para alguien que está sufriendo del jet lag, ¿no crees? A diferencia de ti, parece que no duermes suficiente. Hoy no es mi turno, pero tuve que venir a la clínica para hablar contigo. ¿Pasó algo? Tengo tus resultados. Tienes que hacerte una operación de urgencia. ¿Qué tan urgente? Es algo muy serio. Debes volar a Canadá de inmediato. Necesito unos días más. Alex, ¿no entiendes que en verdad es peligroso? No puedo irme ahora. Necesito más tiempo. Bien. Un par de días, no más. Tal vez te sientas mareado y enfermo. Estos son síntomas normales. En este caso, debes recostarte en el suelo, cerrar los ojos y contar hasta 100. ¿Hasta 100? Bien, pues voy a multiplicar. Pero sé lento hasta que en verdad te estabilices. De acuerdo. Hay una medicina que puede ayudarte. Te enviaré el nombre. De acuerdo. Alex, por favor. Como tu doctor y como tu amigo, te digo que no pierdas más tiempo. Gracias, David. ¿Vas a pasar por la ventana? ¿Igual que antes? Karina. Alex. Antes tenía sirvienta, pero ahora... yo me encargo. Ahora haces todo tú misma, ¿verdad? Alex, no has cambiado nada. ¿En serio? ¿Recuerdas cómo disfrutábamos la vida? Fueron nuestros mejores años. ¿Qué necesita un exitoso hombre de negocios aquí en la naturaleza? Bueno, eso es difícil de explicar. Pues yo no tengo prisa. Siéntate. Más vale que tú me lo cuentes. ¿Yo? Vivo aquí sola. Regresé a casa de mis padres. Y mis dos hijos están en alguna parte del mundo. ¿Tus hijos? ¿Mm-hmm?
Carlos y Daniel, dos hombres enormes, los arrebataron de mí. ¿Por qué? Alex, a tu salud. Pues mi esposo pensó que yo era una ebria, que no podía cuidar de nadie más que de mí. Contrató a los mejores abogados y se llevaron a mis hijos. Y ahora estoy aquí completamente sola, Alex. Oye, ¿te acuerdas cuando compramos una botella de Madeira y fuimos al zoológico en la noche? ¿Y nos besamos en la celda junto a los pingüinos? Claro que sí. Tenías... ¿Lo recuerdas? Miedo de tocarlos. ¿Lo olvidaste? No olvido cómo me caí en el dique en marzo. Y tú me salvaste. Alex, ya no tengo esos recuerdos nunca. Luego tuve esas joyas, restaurantes, abrigos de piel. Y dinero, dinero, dinero. Solo el polvo oculta la vida de nosotros, Alex. Ya debes parar. No quiero parar. Quiero la vida en la que había Madeira y pingüinos. Y a ti, mi querido Alex. A ti. Eso quiero. Basta, Karina. Solo te amé a ti, Alex. Solo a ti. Alex. Karina. Mi Alex. 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 ¿Doctor? No es lo que piensas. ¿En serio? Oye, la verdad, este es un error. ¿En serio? Pues explícame un poco sobre el error. Genaro, él es mi compañero de la universidad. ¿Y por qué estás encima de él? Oye... esto no es lo que crees. En verdad no es lo que crees. ¿Podrías quitar eso de mi cara? Siéntate. Genaro, solo te amo a ti, ¿verdad? Haría lo que fuera por ti y lo sabes. ¿En serio? ¿Todo? Siéntate. Siéntate también. Ya. Lo haré. Un error. Recuerdo una vez que mi papá me llevó a cazar un jabalí salvaje. Y vimos al jabalí. Estaba corriendo. Se veía muy bien. Le pregunté a mi padre... ¿Cómo podíamos...? Dispararle si estaba tan vivo. Y en tanto yo... estaba conmovido. Y tomaba... mi tiempo. El jabalí escapó. Luego decidí que siempre dispararía la primera. ¿Quién es? Me es Gena. Dijiste que no tenías a nadie. No tengo a nadie, excepto a Gena. Pero él no cuenta. Pero él cree que sí cuenta. Escucha, mejor ya vete. No puedo dejarte con un psicópata. Imposible. Es inofensivo. Nunca ha disparado. Vete. ¡Por la puerta trasera! ¡Corre! ¡Quietos! Gena, por favor, no lo hagas. Karina, te lo ruego. ¡Quítate de ahí! ¡Ya! ¿Está bien? ¡Quieto! ¿Está bien? ¡Quieto! ¿A dónde vas?
¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Maldición. Enciende, maldito. Dijiste que nunca había disparado, ¿verdad? Mi jabalí escapó. Ya vendrá. Lo que me faltaba. Hola, soy el inspector Covarrubias. Sus documentos, por favor. ¿Sucedió algo? Nada, ¿sabe? Estaba conduciendo a una velocidad de 120 kilómetros por hora en una zona de 90. Y el espejo está roto. Deme sus documentos, por favor. Tuve un día difícil. Como si nadie los tuviera. Tenga. Es extranjero. El auto es rentado. Bueno, señor conductor foráneo, ¿por qué rompió las reglas? No puede estar haciendo esto en un país ajeno. Se lo dije, ha sido un día difícil. Me perdí en mis pensamientos. Cualquiera puede violar las reglas. Yo nunca lo hago. Por favor, salga del automóvil. Seguiremos el protocolo. Escucha, amigo, ¿podemos arreglarnos de alguna forma? Señor conductor, no soy su amigo. Soy el inspector Covarrubias. Por favor, salga del automóvil. Entonces deme una multa, inspector Covarrubias, y me voy de aquí. ¡Salga del automóvil y haremos el protocolo, señor! ¡Imbécil! ¿Qué hace? ¿Tiene algo de autoridad y ahora se considera importante? ¿Puede hacer todo ahora? ¿Qué es lo que hace? ¡Ven rápido! ¡No perderé mi tiempo aquí! ¡Está detenido! Pues, perdí el control. Una cosa ordinaria. Usted no solo perdió el control, señor Barba. Violó la ley 3 veces. Son hasta 5 años de prisión. ¿Y mi llamada? La tendrá. Barba, puedes irte. Sergio. Capitán, por favor, dele a esta persona lo que tenía. Las llaves, la billetera. El pasaporte. Le agradezco mucho. Eso nunca volverá a pasar, ¿verdad, Alex? No tiene que agradecerme a mí, sino al coronel Carrasco. Lo llamaré y le agradeceré en persona. Barba, vamos. Qué buen amigo tiene, pero no se lo merece, señor extranjero. Fue un placer conocerlo. Te escucho con atención, querido amigo. Dime qué fue lo que hiciste. No tengo nada que decirte. Una estupidez. Ah, estupidez. No, Alex, estupidez es que yo haya venido aquí a la naturaleza y que haya tenido que despertar al jefe de policía en la noche. Eso es estupidez. Espera, Sergio. Fui a ver a Karina. Pensé que era la madre de Maya. ¿Karina también? Sergio, fue hace mucho. Solo estábamos sentados ahí hablando. ¿Solo hablando? ¿Qué más? Vamos, dímelo. Ya, dímelo. No te diré nada. Sí. Ella quería, pero no pasó nada. Ella es como miserable.
Y luego, este tipo, Genaro, apareció. ¿Quién es? Un ebrio con un rifle. Bien. ¿Él te hizo eso a ti? Bueno, pues vamos a ver a Karina. Y a Genaro. Le explicaré qué puede hacer con su arma. Sergio, por favor. No, por el bien de Karina. Se ve tan desolada. Me parece que Genaro es lo único que tiene. Está bien. Ahora ve a tu hotel, date una ducha, un baño, ponte algo de perfume, porque apestas a rayos. Y ven con nosotros. Tania hizo su pato especial. Yo no lo soporto. Así que no puedes rehusarte. No te vas a salvar. ¿Misma dirección? No, un poco distinta. Te la voy a enviar. Gracias, Sergio. ¿Sí llegaste? Pues sí. Ah, ¿por qué no cambiaste el espejo? Prometo que lo haré mañana. ¿Qué? ¿Esta es tu casa? Ah, pues algo así, amigo. Algo así. Hablando honestamente, apenas nos mudamos aquí el año pasado. ¡Tania! ¡Mira quién está aquí! Apenas lo pude convencer, se resistió. Me resistí, no mientas. Ah, claro que sí. Alex, qué gusto me da verte. Hola, Tania. Hola, ¿cómo estás? Oye, tu esposo está aquí, ¿eh? Adentro, hace frío, vamos. ¿Crees que puedo entrar con ustedes? Sí puedes, entra por aquí, vamos. Entra. Va. Por favor, coman un poco de ensalada. ¿Dónde está el mayor? Ah, por ahí con sus amigos, como siempre. No. ¿Cómo? Creo que este... ¿Tomás? Tomás. Es mala influencia en él. Es un imbécil de verdad. Nico, cuida tu lenguaje. Tania, está bien. Es un muchacho, hijo. Tienes razón. Eso es lo que es él. ¿Lo ves, Alex? ¿Qué ejemplo está siguiendo mi hijo? Como su padre. ¡Qué vergüenza! Esta ensalada me encanta, me encanta. ¿Me das más? No, no puedes. Tiene mayonesa. Tú tienes tu pato favorito. Y tú, Alex, sírvete. Es una buena ensalada, ¿verdad? Está muy rica. Es la ensalada favorita de mi esposo. Siempre me burlo de él. Come, Alex, come. Cuéntanos de ti. Trabajas por tu cuenta, ¿verdad? Sí. Trabajé como programador para una compañía que era dirigida por un compatriota. Estuve 10 años ahí. Ahorré un poco. Tenía algunos contactos y decidí comenzar un negocio propio. Bueno, y yo... Te volviste exitoso. Miren, chicos, así es como debe ser. Llegaron, vieron y así comenzó y todo. Comenzó. Y comenzó. Mejor sigue a tu papá. Es un verdadero modelo a seguir. Eso es cierto. Es cierto, hijos, es cierto. Y es un buen pretexto para un brindis. Tania, un poco, por favor. Sirve sí, un poco bien. Más. Pero tú vas a hacer el té. Tal vez café. ¿Qué día? ¿Qué no. invitado? No, té. Bueno, té significa té, chicos. Si mamá dice té, debe haber té. Vamos, ayúdame. Ayuden a papá. ¿Qué estás haciendo? No puedes. Ya. Me voy. No tiene remedio. Así es como vivimos. Sí. Es lindo aquí. Quisiera no tener que irme. No te vayas. Mejor quédate aquí con nosotros. Vas a dormir muy bien con el aire fresco. ¿Sí? Tengo que irme. Bueno, vete. Si lo necesitas. Pero no te irás sin probar el té.
¿Sergio te dijo por qué se retiró? Pues él dijo que fue rápido y que sintió un tiro de bala. Él protegió a una rehén, una chica que ahí querían matar. Él salvó su vida a costa de perder la suya. Sergio, pon la ensalada en su lugar, por favor. Ya se acabó. Te comportas como niño. Después de eso, tuvo un infarto masivo. Pasó 3 semanas en cama. El doctor dijo que tal vez no volvería a caminar. Alex, ahí entendí que la vida es un castillo de arena. Incluso puede desaparecer fácilmente. Por eso es que el día que se retiró fue el día más feliz de mi vida. ¡Ay, Sergio! ¿Cómo te atreves? Es un niño grande. Cuando encuentres a tu hija, abrázala fuerte, porque la felicidad es muy frágil. Tengo que encontrarla primero. Lo harás. ¡Ya vamos! Mi corazón me lo dice. Estamos hartos de tener que esperarte. Aquí está todo lo que ordeno. Eso es algo diferente. Bien. Daniel, ve con mamá. ¿Y qué es lo que hay en tu taza? Un té mucho más fuerte. ¿Más fuerte? Sírvelo, anda. Alex, amigo, no te vayas. Sergio, ya sabes, yo... Cuidado con el escalón, Sergio. Alex, ¿por qué eres así? Así de escurridizo. Despertarás a los niños. Alex, no te vayas. Hay unos ruiseñores. Sí, cantan. Sergio, ¿qué clase de ruiseñores? ¿Ya te dije que los vas a despertar? En invierno sí, pero no en el verano. Sergio, piensa en los niños. Está bien. Vete a tu hotel. Despídete de él. Alex. Tania. Adiós. Ya no se abracen tanto. Qué gusto verte. Muchas gracias. Es todo. Llámame por la mañana y buscaremos a tu madre. Nos vemos. Ahora vete. Adiós. Y reemplace el espejo. Llamaré a alguien para que te multen. Está bien. Vamos a reemplazarlo ahora. Silencio, ve adentro. A la casa. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué sucedió, señor? ¿Puede escucharme? Señor, ¿puede escucharme? ¿Qué fue lo que ocurrió, señor? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dígame. Caminos Cruzados, parte 2. ¿No eres del país? Nací aquí.
Y dejé el país hace 20 años. ¿Y por qué viniste? ¿A ver a alguien? Para ver a mi hija. Por cierto, soy Alicia. Alex. Un placer. Lo mismo digo. Y dime cómo te sientes ahora. Mejor, gracias. Tiene un gran problema en su espalda. Es peligroso. ¿Ya estaba enterado? ¿Y aún así vino? Así es. Era necesario. ¿Alguien más sabe que tiene la enfermedad von Hippel-Lindau? Mi doctor, en Canadá. ¿Le dijo que necesita una operación lo antes posible? Sí. Y aparentemente le dijo que si no se la hace, estos ataques se intensificarán. ¿Usted sí está enterado de que la marca de esta enfermedad es que estos ataques son tan peligrosos que un día tal vez usted no se recupere? Gracias por su ánimo. Alex, eres sincero. No conozco a ningún cirujano en este país que le garantice a usted una operación exitosa. Le aconsejo que regrese inmediatamente a Canadá, donde deberán atenderlo lo antes posible. Gracias por el consejo. Hasta luego. Muy bien. Llegamos. ¿Estás mejor? No es la primera vez en mi vida. Así que aún no lo entiendo bien, pero creo que sí, me siento mejor. ¿Quieres que te acompañe hasta tu casa? No, gracias. Yo puedo. Alicia, yo quisiera agradecerte de alguna forma toda tu ayuda. Si no hubieras aparecido y me hubieras ayudado, no sé lo que hubiera pasado. ¿Puedo invitarte a un café? Sería una buena forma de agradecerte. Pues no lo sé. Creo que sí es posible. Toma mi tarjeta. Muchas gracias. Te llamaré, sin duda. Mi nombre es Alex Barba. Cuídate mucho, Alex. Muchas gracias. Adiós. ¿Hola, Lisa? Soy Alex. Estoy en la ciudad. ¿Quieres beber un té? Paso por ti. ¿A dónde? Buenos días. Buenos días.
Alex. ¡Entra! Quítate el abrigo. Dámelo. No te quites los zapatos. ¿Puedes ver el desorden? Decidimos hacer unas reparaciones, pero el dinero alcanzó solo para la cocina. Oh, Daniel y María, ¿cómo han crecido? Ya están en quinto grado, ¿te imaginas? Sí. El tiempo vuela. ¿Cómo está Kevin? Bueno, Alex, él hace lo que puede. Apenas abrió un servicio de computadoras. Como puedes ver, no ha sido muy exitoso hasta ahora, pero lo suficiente para seguir. Nuestra mamá amaba mucho esa fotografía. Por alguna razón decidí tenerla. ¿Qué edad tienen? Como 40, tal vez un poco más. Bueno, ¿vamos por ese té? Sí. Por cierto, hice tu pastel favorito. ¿De limón? Sí. Hola, Alejandro. Buenas tardes, Alicia. Tenemos una reunión urgente. ¿Quién la inició? Pablo. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos problemas con la madera. Algo con el envío, no pregunté. ¿Bella está aquí? No, ella fue a la terminal. Que vaya a verme tan pronto como regrese. Lo haré. Te ves muy bien hoy. Muchas gracias, Alicia. Pero desafortunadamente, en este momento nuestros fondos no cubrirán gastos adicionales para situaciones... Buenos días. Hola. Buenos días. Antonio, ¿qué pasó? Ya se lo dije todo. Hay una especie de demora en el mar. Las compañías de entrega están preocupadas y no hemos recibido ya pagos. Ya es el segundo mes. Creo que acordamos que necesitamos 2 semanas para ajustar todas las deudas. No esperarán. Ya no pueden esperar. Nunca retrasamos los pagos. Nuestra compañía pasa por momentos difíciles. Lo entiendo muy bien. Pero no puedo explicárselo a ellos. Alicia, debes entender. Yo trabajo con ellos todos los días. De acuerdo, resolveremos este problema, lo prometo. Bien, lo haré. Pero están a cargo. Me pregunto cómo vamos a resolver el problema. ¿Viste el saldo disponible? Miguel se reunirá con Pacheco y si llegan a un acuerdo, tendremos el contrato. ¿Y si no, qué haremos? Tendremos el contrato. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Y mamá me recuerda seguido? Ella todo el tiempo se la pasa hablando de ti. Alex esto, Alex el otro, Alex siempre es el ejemplo. ¿Sabes? Aún lamento que no logré convencerla de irse a vivir a Canadá. Ella jamás se hubiera ido, ¿lo entiendes? Su vida era aquí. La tumba de papá está aquí. No debes sentir culpa por el hecho de que no estuviste aquí. Después de todo, fue su decisión quedarse. Aunque, ya sabes, ella seguido hablaba de nietos. ¿Sobre nietos? Ella lamentaba que no hubieras encontrado a una buena mujer. Ella decía que en cuanto Alex tuviera hijos, ella se mudaría contigo para ayudarte. Lisa, te agradezco que cuides de ella. Ella siempre me trató como a una hija. Y cuando papá murió, nos hicimos más cercanas. ¿Puedo llevarme esa fotografía, por favor? ¡Claro! Preparé todo un álbum. Dame un segundo. Ay, ¿quién lo puso ahí? Alex, ayúdame con la escalera, no es estable. Sí, ya voy. Muchas gracias. Aquí está. Toma. Lo tengo. ¿Sabes?
¿sabes? A mamá nunca le gustó que la fotografiaran. Yo siempre tenía que encontrar el momento. Espera. ¿Es Catalina? ¿Cuál Catalina? Catalina. ¿No la recuerdas? Dios mío, Catalina. Recuerdo que ustedes salieron por un tiempo. Mamá soñaba con que se casaran. ¿Cuándo tomaron esta fotografía? Yo no sé, yo no la tomé. Oye, ¿sabes si Catalina aún vive aquí, en esta área? Sí, muy cerca, pero hace mucho no la veo. ¿Tienes su número telefónico? No, ¿para qué la necesitas? Lo lamento, debo irme. ¿Qué? ¿Y no quieres antes ver a Kevin? Me quedaré unos días más, volveré y me llevaré el álbum. ¿Por qué necesitas a Catalina? ¿Alex? ¿Sí? Alejandro dijo que querías verme. Sí, quería preguntarte sobre una entrega a Europa. Acabo de llamarlos. Llegaron a tiempo. Todo el contenido fue manejado dentro. Bien. ¿Todo en orden? No del todo. El equipo del segundo barco está en aprietos. No hubieras visto. Pablo casi me come viva hoy. Pero dijiste que Miguel se reuniría con Pacheco y todo estaría bien. Eso espero. Miguel los verá hoy. Pedro Pacheco incluso lo llamó a su oficina. Miguel debe volver mañana. Él no dormirá en casa de nuevo esta noche. ¿Todo bien entre ustedes? Bueno, me he acostumbrado al perfume de alguien más. Mensajes de texto constantes. Incluso de noche. Yo siento que no queda nada entre nosotros. Alicia, ¿no entiendes que él solo te necesita a ti? Sí. Para hacer tratos y coquetear con clientes nuevos. Es todo lo que necesita de mí ahora. ¿Y ahora piensas terminarlo? Nosotros ya no nos entendemos. Intenté hacer que me escuchara, pero no obtuve respuesta alguna. Estoy confundida. ¿Qué vas a hacer si ustedes se separan? No lo sé. Tío Calvin. Dime quién eres y qué quieres. Soy yo, Alex Barba. ¿No me reconoces? No entiendo si tú creciste o yo fui quien envejeció. Pero no eres viejo. Sí lo soy. Oye, ¿sabes si Catalina aún vive por aquí? ¿Catalina? Ajá. Hace mucho que no la veo. Quiero hablarle. Catalina se fue. ¿Qué? ¿Se mudó o algo? Murió hace 6 meses. ¿Cómo fue? Dime. Bueno, Alex, no lo sé. Solo supe que estaba enferma. ¿Ella tuvo hijos? Una hija. ¿Cómo se llama? No sé, Marina. ¿María? Podría ser. ¿Maya? Eso es, sí. Maya. Mi memoria me falla. Verás, no recuerdo todo. ¿Ella vive aquí? Sí, se fue hace media hora. ¿Dónde está? A la estética. Ella trabaja ahí. Me afeita cuando lo necesito. Ajá. ¿Dónde está? A la derecha y 2 calles. Muchas gracias. Hijo. Ya que viniste, dale una ayuda a tu tío Colia. Ah. Toma. Es mucho. Es para que mejore tu memoria. Hijo. A la derecha, a 2 calles, a 2 calles. Te juro que la encuentras allá.
Buenas tardes. Quisiera ver a Maya. ¿Maya? Sí, ella trabaja aquí. Pero aquí no hay ninguna Maya. ¿No está aquí la hija de Catalina? ¡Mila! Buenas tardes. Hola. ¿Eres hija de Catalina? Sí, ¿usted la conocía? Sí, éramos amigos desde hace muchos años. Pero mamá murió. Sí, lo sé. ¿Quiere algo? Sí. Quería decir que ella fue una gran persona. Desearía que estuviera aquí con nosotros. Gracias. ¿Eso es todo? Ella tiene una linda hija. Mis clientas me esperan. ¿Se le ofrece a usted algo más? No. Ya me voy. Buena tarde. Adiós. ¿Hola? Hola, Alicia. Soy Alex. Hola, Alex. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ha sido un día difícil, pero me las arreglo. ¿Qué opinas de terminar este día difícil con algo simple y bueno? Por ejemplo, una taza de café. Sí, claro. Estaría lista en una hora. ¿Está bien para ti? Sí, claro. Bien. Te envío la dirección. Nos vemos. Alex, ¿qué tal? Disculpa la demora. No te preocupes. Es lindo aquí. Gracias. Vengo aquí todas las mañanas. Vivo cerca. ¿Deberíamos tutearnos? Está bien. ¿Y tu hija? No te dije algo en el auto. De hecho, nunca la he visto en persona, solo en fotografía. Y volví para buscarla. ¿Y? ¿La encontraste? No. No tengo una dirección o teléfono. ¿Y en redes sociales puedes encontrar a quien sea ahí? Es que no conozco ni su apellido. Solo tengo su fotografía. ¿Me permites verla? Por supuesto. Mira. Es muy linda. Creo que se parece a ti. Gracias. Conozco el lugar donde tomaron esta fotografía. Es un parque privado. Un centro deportivo acuático. Estuve ahí con mis amigas. ¿Podemos ir allá? Es que no quiero molestarte. Tal vez vaya yo mismo. No quería parecer muy persistente. Solo quería ayudar. Muchas gracias. Sí, estás libre. Mañana en la mañana podemos ir allá. Me encantaría. Sí, lo estoy. Trato hecho.
Sí, definitivamente es el lugar. Bueno, la temporada terminó, pero los deportistas están aquí todo el año. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Qué? Descubrir que tienes una hija. Es como cuando tu vida da un giro por completo. Hola. Hola, está cerrado. No vinimos para esquiar. Yo estoy buscando a esta chica. ¿La conoce? ¿Quién es? Soy su padre. ¿Por qué la está buscando? Pues yo... Por favor, ayúdenos. Creo que se llama Maya. Antes venía seguido. ¿Tiene idea de dónde vive? ¿No sabe dónde vive su propia hija? Mire, es una larga historia. Por favor, ayúdenos a encontrarla. No tengo su número telefónico. Las personas vienen aquí y dejan sus nombres. No tenemos base de datos. Tal vez dijo algo. Lo que sea, servirá. Creo que nació en donde era... Gabrino. Gabrino, ¿dónde es? Es un pequeño pueblo, como a 19 kilómetros. Yo no sé nada más, pero si realmente es su hija, tienen mucha suerte. Ella venció a todos esta temporada, incluso a mí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, debo ir a la oficina. Alicia, ¿podemos cenar juntos? Sí, por supuesto. ¿Entonces te llamo? Claro. Pero tienes que encontrar a tu hija antes. Sí, tienes razón. Te veo pronto, Alex. Nos vemos. Señor Barba, estoy a su servicio. Hola, Sergio. Oye, Maya tal vez viva en un lugar llamado Gabrino. ¿Conoces el lugar? Sabes, fui el jefe de la policía local allí por 3 años. ¿Podrías buscarla por allá? Espera, ¿quieres que la busque solo por su nombre? Por su nombre, su edad. Eres un mago, tú puedes hacerlo. Eso va a ser muy complicado. Sergio, por favor. Bien, lo haré. Muchas gracias. ¿Y cómo haré eso? Thank you.
Sí, claro. Ya reservé la habitación. Sí, estaremos esperándole. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. ¿Una habitación por una noche? No hay disponibles. ¿En serio? Mañana es el Día del Pueblo. Muchas personas de la localidad han venido. El ala derecha está en reparación. Lo que pasa es que en el internet leí que... Señor, ya se lo dije. ¿Dónde está el hotel más cercano? No lejos de aquí. ¿En serio? ¿Dónde está? Conduzca a la derecha. Uh-huh. Luego, gire a la izquierda. Uh-huh. Siga el camino unos 3 kilómetros y detrás del edificio de ladrillos a la izquierda. ¿Hay vacantes allá? No lo sé. ¿Podría llamarlos o al menos darme su número telefónico? Señor, no soy módulo de información. Gracias. De nada. ¿Qué habitación era? Amigo, ¿no eres de aquí? ¿Por qué? ¿Ese es tu auto? No. Tenemos un problema. Ya no hay autobuses y es lejos para caminar. Necesitaremos tu auto. Oigan, pues, pidan un taxi. Oye, veo que eres imprudente. Los tipos como tú no nos gustan. ¿Entiendes? Tengo que irme. Te quedarás a congelarte. Imbécil, serás culpable de lo que te pase. Eva, ven. Ven aquí. Nunca hables con extraños. En especial, extraños como él. No. 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 ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo que hacer una llamada. Es urgente. ¿Podría ayudarme? No tenemos ese servicio. Y ya estamos cerrados. La puerta estaba abierta. La puerta está abierta, pero ya cerramos. Y si adivino lo que está pensando, ¿me permitiría hacer una llamada? Dígame qué estoy pensando.
usted está pensando, que es, está viendo a un vago sucio frente a usted. Y quiere que me vaya y está cansada. Tuvo suerte. ¿Significa que me permitirá hacer mi llamada? ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto. Pero lávese las manos y la cara también. El sanitario está por allá. Gracias. Sergio, tu teléfono. ¿Qué teléfono? Tu teléfono. Estoy ausente. Sergio, contesta de una vez. Dios mío. Maldición. Hola. Sergio, hola, soy Alex. Alex, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Me robaron. ¿Qué? ¿Dónde? En Gabrino. ¿Por qué demonios fuiste allá de noche? Bueno, ¿me vas a ayudar o...? Nada, está bien. Asaltaron a Alex. El hecho es que no tengo auto, ni teléfono, ni dinero. Dime, ¿cuál es su dirección? ¿Cuál es tu dirección? Calle Principal 9. Calle Principal 9. Hagamos esto. Tengo conocidos allá en ese pueblo. Él es la autoridad y me debe algo. Puedo llamarlo. Te buscará, te recogerá y te llevará a algún lugar para dormir. Pero no te vayas. Espera por él, ¿de acuerdo? Gracias. Alex, me traes muchos problemas, demasiados problemas. Pero Tania y yo te queremos. ¿Hubo información sobre Maya? No, hasta mañana, amigo. Gracias. Gracias. De nada. Entonces, platíqueme. ¿De verdad lo asaltaron? Debe tener hambre, supongo. Le traeré algo de comer. Pero no tengo dinero. Pero adivinó lo que pensaba y lo alimentaré por ello. ¿Hola? ¿Miguel? ¡Un segundo! Cariño, Alicia, Alicia, amor, es que no te escucho. No te escucho nada. ¡Habla fuerte! ¿Dónde estás? Estoy con Pacheco. Me trajo a un bar de karaoke. Es un verdadero hoyo. No me imagino cómo puede vivir aquí. Es un verdadero desastre, te lo juro. Ya me quiero ir de aquí. ¿Pero estás bien? Estoy bien. Me encargaré de convencerlo. Estoy seguro que va a ser así. Oye, Alicia, no te escucho. La conexión es muy mala y Pacheco me espera. Me está esperando. Tengo que irme. ¡No te escucho! Alicia, ya me tengo que ir. En un rato intento llamarte. ¿Qué? Que al rato te llamo. Adiós. Besos. ¿Tú eres Alex? Sí. Vamos al auto. Está en la entrada. ¿Por qué? Lo esperan. Gracias por la cena. Y muchas gracias por todo. De nada. Espero que nuestro pueblo no le depare más sorpresas desagradables. También lo espero. Adiós. Adiós. Entre.
Soy el señor Pavel. Para los amigos de Sergio, solo soy Pavel. Alex. Un placer. Conduce. Vámonos. ¿Hace cuánto conoces a Sergio? En nuestra relación, lo más importante no es hace cuánto, sino qué tan bien. La pregunta correcta sería, ¿qué tan bien conozco a Sergio? Bueno, ¿qué tan bien conoces a Sergio? Sergio me ayudó una vez. De verdad lo hizo. Pero para él mi vida pudo ser totalmente distinta. Oye, por cierto, él me dijo que vienes de un país extranjero. Yo nací aquí. Y luego te fuiste, ¿verdad? Uh-huh. Dime, ¿qué fue lo que no te gustó de aquí? Es solo que en ese momento era la mejor decisión. Yo he estado por todos lados, pero mi hogar estaba y está aquí, en Gabrino. Bueno, sí. Su pueblo es muy lindo. Sí. Puedo ver en tu cara cuán lindo es. Bueno, ya, de acuerdo, basta. Mejor dime por qué viniste a nuestra tierra salvaje. Mi hija vive aquí, en algún lugar. ¿Tu hija? ¿Y dónde vive esa princesa? Eso aún no lo sé. ¿Y por qué no? Es que así son las cosas. Bien. Buscaremos a tu hija. Y ahora, mi extranjero amigo, dime, ¿quiénes te robaron? Vamos al hotel. Baja. Quédate en el auto. Yo ya había estado aquí. ¿Sí? ¿Sí? La recepcionista dijo que no había habitaciones. ¿Por qué te diría eso? Eso no está bien. Vamos a arreglar esta situación. Vamos. Vamos. Hola, Luna. Hola, Pavel. ¿Por qué tú, Luna, no quieres dar habitaciones? Pero tenemos pocas y mañana es el día del pueblo. Seguro vendrá la administración. Todo está muy bien. Pero, Luna, no es bueno lanzar a los huéspedes en la noche. Entendido, Pavel. Dale una buena habitación a mi amigo. De acuerdo, Pavel. ¿Necesitará lavandería? No. Lo que quiero es que repare su abrigo. Afuera no es mayo. Entiendo. Haré lo que pueda. Muy bien. Extranjero, ve a la cama. Encontraremos tus cosas. Gracias. Agradece a tu amigo. ¿Luna? Aquí está su llave. Iré a la habitación por el abrigo. Solo me tardaré un momento. Gracias. Hola. Pavel lo está esperando aquí abajo. Sí, dese prisa. Sí. ¿Cómo fue que Sergio te ayudó? Hace 13 años me presionó. Realmente me presionó. Y me dijo que si salía de prisión, él me daría otra oportunidad. Lo hice. Y él cumplió su promesa. Habló con personas, encontró un lugar para mí. Bueno, mantuvo su palabra. Tiene suerte de tenerlo como amigo extranjero. Hola. ¡Pavel! Hola. ¿Cómo está nuestro amigo? Está perfecto. Ajá. Dale el teléfono, ¿sí? Es para ti.
Hola, Sergio. Oye. Mis chicos han buscado un poco por el nombre y la edad. Solo una chica encaja. Maya Larroa. ¿Reconoces el apellido? ¿Qué me dices? ¿Larroa? Espera, creo que lo conozco, pero no puedo recordar por qué. No hay problema. Tendrás tiempo para recordar. Y ahora ve a la calle Comisaría 18, Departamento 21. Y me llamas, por favor, después de eso. Gracias, Sergio. Alex, no podré beber tus gracias. Encontró una dirección. Calle Comisaría 18. Ve para allá. Entonces, ¿vamos a conocer a la hija? ¿Es comisaría número 18? Era la comisaría número 18. ¿Cuándo fue que...? Hace medio año, creo. Debieron derrumbarlo hace un año, pero no encontraron departamentos para las personas. ¿A dónde los mudaron? No lo sé. A varios lugares. ¿Y a quién puedo preguntarle? Ni idea. ¿Qué? ¿Tus familiares desaparecieron? Eso parece. Pero no tengo idea de a dónde. ¿Has buscado mucho tiempo a tu hija? Una semana. Yo no he visto a mi hijo en 6 años, más o menos. ¿Ya lo buscaste? ¿Tú qué crees? Lo hice y lo encontré, en vano. No puede perdonarme los errores del pasado. Pero ya sabes, no pierdo la esperanza. Todo lo que he hecho en mi vida, bueno o malo, lo hice solo en su nombre. Lo comprenderá cuando tenga a sus hijos. Tienes toda la razón, extranjero, al estar buscándola. En esta vida, debes perdonarte por todo. Ya vámonos, extranjero.